el inicio hoy de lo que es la gestión documental electrónica, GDE, como la sigla lo indica. Es un proceso de modernización de la administración pública que tiende a que los trámites se hagan de manera digital, a que los expedientes dejen de estar en papel y pasen a ser de manera digital, y de esa manera no tiene que seguir el pase material de un expediente de una oficina a otra o de una dependencia a otra, sino que todo se va girando mediante este formato. Entonces también hay celeridad, hay eficiencia, un vecino no tiene que recorrer como cadete la distinta oficina buscando o llevando su expediente o su nota, sino que todo gira de una manera más ágil. De esa manera lo que hacemos es quitar el poder en el centro de la burocracia y llevarlo al centro del ciudadano o de las herramientas de autogestión. Este es un inicio del primer paso, que es de distintos trámites internos del área de personal, de notas y distintas cuestiones, pero que progresivamente se va llevando a todos los trámites de la municipalidad hasta que uno después pueda tramitar como vecinos de su casa cualquier expediente. Cuando uno tiene, en lugar de un expediente papel, lo tiene de manera digital en una plataforma que es segura, obviamente tiene todos unos protocolos de seguridad y demás, lo que hace es que un expediente ya no se pueda perder, ya no se pueda manipular, ya no se pueda cambiar una foja, que son cuestiones que obviamente no debieran pasar, pero en la historia y han pasado, el expediente que se pierde, el expediente que se traspapela o que queda cajoneado. Bueno, esto con la gestión documental electrónica desaparece, porque el expediente está de manera virtual, uno puede ver quién intervino en el expediente, quién lo tiene, a quién le dio el pase, cuántos días lleva ahí. De esa manera no hay excusa para que un expediente desaparezca, para que un expediente esté parado en algún lugar, porque se va dando el pase de manera digital.